reglas, reglas, ¿no? El que suelte, se sale. El cincho para que se caiga, se sale. No están eliminados. Así que, sí, todos van a estar eliminados. Así que tiene que ser legal esto. Le voy a pintar la raya, ¿no? Al que cruce la raya, los tres. Ya pierde. Esa pierde. No, que va a ser un calecito este. Vamos a hacer un calecito. Estos son tiros de calentamiento. A ver, hazte un poquito más para acá. ¿Son tiros de qué? De calentamiento. Estos son tiros de calentamiento. ¿Están listos? Espérate, espérate, espérate. Espérate. Una, dos, tres. Sí, ah, espérate. Una, dos, tres. Espérate. Va a ser la cuenta de tres, ¿no? Tú ponte un sabor. Miren, estamos haciendo una competencia entre. Entre gemelos. Entre gemelos. Este de un equipo, este de otro. Este es del otro, el cuatillo. Preséntalas para acá, Lencho. Y acá están los otros, miren. Nos dijeron, a ver si están de acuerdo con nosotros, ¿no? En las reglas que pusimos. Nos dijeron, ¿y por qué no competimos nosotros, yo y mi hermano? Dice, quisimos compartir a ellos, porque si los ponemos juntos, ellos, pues lógico, van a ganar, porque pues están más fuertes. Lo voy a decir así. ¿Quiénes están más fuertes? Pues no, pues ellos. Van a remangar, ellos dos solos. Mira, se remangan a los cuatro juntos. Bien. Pero preséntalo, miren, son tus hijos adoptivos. Miren, ellos son mis hijos adoptivos. Ya tenía tiempo yo buscándolos, la verdad. Y por fin, Dios me los pone en el camino, aquí los hallo. Era Chocoro, ¿por qué no para el Chocoro? Están igualitos, ¿verdad? Están igualitos. Entonces, miren, ¿los otros chanatitos qué? Son mis nietos, los cuatro. Cuatro son mis nietos. Bueno, vamos a hacer un cale. Como decimos luego, tiros de calentamiento. A ver, vamos a calar. Una, dos, tres. No se suelten, no se suelten. No se suelten, no se suelten, no se suelten. Si se suelta, pierde. Si se suelta, pierde. Bueno, ahora cámbiale, cámbiale. Cámbiale, cámbiale, espérate. Marquero, cámbiale. Mira, 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 te voy a decir algo, te voy a decir algo. Créeme. Que los dejen, tiro que la, por las piedritas no se pueden agarrar. Bueno, por eso, no, que se cambien ahora para que vean. Cámbienle de lugar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Cámbienle si de lugar. Háganse para allá. Háganse más para allá. A ver, espérense. Háganse más para allá. Sí, más para acá, güey. ¿Tienen el más cincho? ¿No tienen? Tienen todo el cincho allá, no te ganes el nudo. A ver, háganse para acá. Háganse para acá, sí. ¿Ya están listos? Sí. Una, dos, tres. Ándale. Ya pasaron, salen rápido. No sé si es que las piedras sí se patinan. Bueno, mira, las vamos a poner en aquel lado. Ahí sí está parejo. Ay, no toma acá, no toma este lado. Ahí sí está parejo, vente para acá, Lucho. Aquí los vamos a poner. No. La raya la voy a pintar en la sombra. Un calecito, un calecito. A ver, ahí va. A ver, espérame. Es que el que agarre el bordito, de bordito, el que va a ganar. Háganse para allá. Voy a pintar la raya. A ver, vénganse para acá. A ver, vénganse para acá. ¡Ey! ¡Ey! A ver, háganse para acá. El nudo, no lo jalen del nudo. A ver, compártanse el cincho. Saludos, Juan Carlos López. Saludos hasta Ciudad Acuña. Espérense. Que sigue todos tus videos. A ver, es otro cale. Están bien agarrados, agárrense bien. ¿Están bien agarrados? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! A ver. Es que aquí sí va a estar bueno el tiro. Después van a decir que no les funcionó la 4x4. Aquí va a ser el tiro. Bravo, veo que arriba, arriba. Recuerden que el que se suelte pierde. El que se suelte pierde. Después lo que me dé la gana. ¿Les van a ganar quién? ¿Quién? No importa. Lo pueden arrastrar si él se tira. Que la lucha con los hermanos es que jala más ellos, pues, para allá. Háganse para acá. Este, mira, estos son tractores, estos son Ford 5000. Este, es. ¿Qué eres tú? ¿Un 76 días 4x4? Jálale, el cincho. A ver. ¿Qué tanto cuelga para allá, Lencho? Suéltalo. Háganse más para acá ustedes. Háganse más para acá. Es que los vamos a separar. Igual que ellos, sepárense. ¿Hubieran? Háganse para acá tú.
Hazte para acá tú. Ahí. Tú. Así, ahí. A ver, a ver. Agárrate, espérate. Están más largos allá. Este quiero que estén más parejos. A ver. A ver, ahí así. Agárrense bien. A ver, ¿cómo lo ve el público? Bien. De distancia está la raya. Está bien. ¿Están listos? Sí. Una, dos, tres. ¡Dale, cuate! ¡Falta, falta, falta! ¡No se ha soltado! ¡Tú estás descalificado! ¡No! ¡Ganó la que yo! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, señora? ¿Quién ganó, mami? Bueno, ahora que cambien del, que cambien de. Ahora van a cambiar de lado. ¿De lugar? ¿Qué? Te van a poner. ¿Eh? ¿Qué fue, cuatillo? ¿Qué me la mandé? Llevan una. ¿Qué, Ramona? Ya sea loco, ya que suena la bicicleta, ya que la va a reparar. ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿Los arrastraron? ¿Qué le vamos a ganar? Espérese, espérate, espérate. Háganse más para acá. Más para acá tú, cuate. Tú, a ver. Ahora sí. ¿Están listos? Sí. Una, dos, tres. ¡Ándale! ¡Ándale! No, 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 necesita pasarlos. Necesita pasar acá también. Jálele, jálele, jálele. Jálele, jálele. Jálele, jálele. Corre, uno, ¿eh? Uno y uno. Miren. Aquí. A ver, el público, ¿cómo me está hablando? Miren, van empatados, ¿no? Uno y uno. Aquí creo que ya van con el desempate. ¿Qué? ¿Nos vamos a la final o qué? Sí. ¡Ey! A ver, ¡ey, ey! ¡Hazte para acá! ¡Háganse estrategia! ¡Platiquen! ¡Platiquen! ¡Pónganse de acuerdo! ¡Platiquen ustedes ahí! Mira, Lencho, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Los equipos se están poniendo de acuerdo, ¿eh? ¿Qué estrategia irán a usar? No sé. Así que pues ellos están platicando. ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Ya se pusieron de acuerdo? Le falta el lonche, yo creo. No te preocupes que aquí la pinta. A ver, Gemelo, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Eh? ¿Tú? ¿Y tú también? Bien. Eso es todo. ¿Y tú, cuate? ¿Y tú cómo te sientes, hijo? ¿Y ustedes cómo te sientes? Mira cómo que está. ¿Quieren un descanso o está bien ya? ¿Sí una vez? ¿Así de una vez? Dicen ellos que así de una vez. Mira, ¿un descanso o qué? De una vez. No, miren. De una vez, de una vez. En la próxima competencia, vamos a poner un palo encebado. Sí, claro. Un tubo. Mira, está muy lejos. No, y es que también vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer competencias encostaladas con ellos también. Vamos a hacer competencia de unas carreras que van a ser cortitas, lo que mide la pista de aquí de Rancones. Vamos a pasar buenos contenidos cotorreándola con los plebes aquí. Oye, la neta, pero ahorita vas a jugar encostalado. Más tarde puede ser. A ver. No, espérenme, está mal. Denle el cincho para acá. A ver, acomódense bien. Así. A ver, espérate. Es que los tengo que acomodar. Acomódense bien. Mira. Acomódense bien. A ver, aquí está la raya. Ay, doña. Ya, siento que el equipo. A ver, ¿cómo traen los? ¿Quién trae taquetes? ¿Está metiendo hueso alguien? No, nadie. Puros tenis. Son puros, ¿puros tenis? Sí, puros tenis. ¿Y son de los mismos o no? Puros tenis resbalosos. Fíjate que aquí está un rollo. Este trae 4x4. Bueno, mira, eso es lo que te digo. ¿Son rebalosos? Trae rebalosos esos. Aquel trae 4x4, mira. ¡Ey, así yo, mire! ¡Mira! Bueno, ¡Mariquero! Bueno, agárrense bien, espérense. Cuádrate bien, cuate. Es que así como estás, te van a jalar. Tú tienes que estar para atrás. Bueno, tú estás así. ¿Estás listo? ¡Ey, no te recorres para allá, cuate! Tienes que trincarte aquí mismo.
los tienen, no le aflojes. No le aflojes, ni tú le aflojes si te pasas, porque los tienen que pasar a los tres. Así no te van a caer. Los tienen, pues. Dale, pues. Arre, pues. ¿Está listo? Sí. Una, dos, tres. Vámonos. No te rajes, no te rajes. No te rajes. No te rajes. ¡Jálele! ¡Jálele! ¡Que no lo pasen! ¡Jálele! ¡Que no los aplaquen! ¡Que no lo pasen! ¡Que no lo pasen! ¡No los han pasado! ¡No los han pasado! ¡No los han pasado! ¿Qué? El cuate que estaba jalando para acá y no les ayudó a los de allá. A ver, a ver, a ver. No, no, ya. Por ley ganaron aquello. La que ya ganaron. Ya ganaron. Bueno, ahora no tenga charpa. Miren, el premio que le vamos a dar a los al que gane ahorita es esta bicicleta. Yo traigo tres cacharpas aquí. Y son diferentes, fíjate. ¿Tres cacharpas? Sí, son diferentes. Una de 5, una de 2 y una de peso. ¿Así está bien? Bueno, a ver. Pero, hey, van a tirar un disparejo. Miren, por ley y para que todo esté bien, la verdad que la licenciada de Secretaría de Gobernación, la señora doña Ramona, es la que va a ser entregada el premio. Pero, por lo legal lo queremos hacer nosotros, porque están muy disparejos los plebes. Les vamos a dar una cachapa a cada uno. Y la dinámica, pues ya la saben. No, pero necesita hacer. No, no, pues pueden ser juntas iguales o es la misma. Nomás son diferentes. Para que sean, para saber. Esta es la mía y esta es la tuya, ¿qué es la tuya? Porque es una de peso, una de 2 y una de 5. O 3 de 5, dame si quieres. A ver. 3 de 5 y no me la vas a regresar. Ay, ¿y? ¿Por eso? Bueno. ¿No viste lo que pasó? Ganamos. No, yo no fui, fue el otro. Bueno, ¿quién fue los ganadores? ¿Quién estaba festejando? ¿Usted fue los ganadores? Sí, estamos serios, tú perdiste. Ahí te va una, ahí te va otra y ahí te va otra. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? ¿A los cuántos tiros lo hacemos? ¿Al que gane 2 de 3? 2 de 3. ¿2 de 3? ¿2 de 3? Sí. Bueno, van a tirar las cacharpas. Pero, serían 3 de 5, ¿no? Pero 2 de 3. Las monedas. Cacharpas. Ya la agarró. Es que conmigo son cacharpas. Conmigo son cacharpas, monedas. Pero al tiempo viejo, cacharpas. O monedas. Son monedas. Vamos a hacer una cosa. Las van a tirar que giren el aire. ¿Por qué está agüitado, loco? Todo perdió. ¿Eh? ¿Está agüitado? No, es que yo perdí porque me da la aquí. Bueno, ni modo. Bueno, les explico, ¿no? Está sudado. Este juego se llama el disparejo. Si tú caes águila y él cae sello y sello, tú ganas. ¿De acuerdo? Si tú caes sello y él cae sello y él cae águila, él gana. Viceversa, si tú caes águila y águila en sello, el sello gana. Donde cae un par y el que otro que cae disparejo es el ganador. ¿De acuerdo? A ver, hay que ver las cacharpas. Estoy tengo con las cacharpas. Las monedas. ¿A quién las tira? Date tantito para acá. ¿Para qué? A ver, ahí que caigan. ¿Que la lance de uno por uno o los tres al mismo tiempo? Los tres al mismo tiempo. No, porque se van a... Bueno, se van a enredar, es cierto. Mejor una cada uno. Tírala tú. Tírala, cuate. Primero tú. ¿Tú qué? ¿Qué cayó? Águila. Tírala tú. Águila. Tírala tú. Águila. ¿Qué cayó? Águila. Están empatados. Están empatados. ¡Ay, ya! Tírala. Tírala igual. ¿Se cayó? Empate. Se cayó por aquí. Sello. ¡Ay! Águila. Águila. Ahí está la ganancia. ¡Ah! ¡Águila! Sello. Águila. Llevas una. Llevas una. Entonces es el ganador. Ahorita va ganando él. Sí. Si tú ganas el hasta, la bicicleta es tuya. ¿Puedo? Se puede alargar el juego, ¿eh? Tírala. Emocionado. Ya la gané tú. Sello. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Lo que sea! ¡Águila! ¡Águila! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ganó la bici! ¡Ganó la bici! ¡Está ganador! ¡Ganó la bici!
¡Está el ganador! ¿Y mi psico puede pasar? ¡Mira! ¡También! Que te cuente qué les pasó en la mañana. ¡La bici de él! ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué les pasó en la mañana con la bicicleta de ellos? ¿Qué te pasó en la mañana? Se rompió la cadena. Se te trozó la cadena. Y se le frenó la bici. Y el asiento se le hizo para frente. Y la llanta se le hizo para un lado. ¿Y te la va a prestar? Sí. ¡Gané! Creo que pues se merecía. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Todo fue legal. Legal, todo legal. Va a haber más competencias, no se agüiten. Cuate, no llores. ¿Y el premio de consolación, cuate? Premio de consolación. Muchas gracias. Así que. Miren, ahorita. ¿No hubo premio de consolación? Ahorita vamos a. ¿Qué, cuate? Ah, pues no, bien emocionado. Ahí está. ¿Qué sientes? A ver, vamos a hacerle la pregunta obligada. Quiero que le digas al público, ¿qué sientes haber sido el ganador de esta competencia? Pues bien emocionado. Y aparte que mi bici se me descompuso y pues ando más emocionado. O sea, quiero decir que te llegó enhorabuena cuando lo ocupabas. Sí, el hermano más. Enhorabuena, pues la verdad. Oye, pero te está ganando. ¿Quién la ganó? Tú o tu hermano, pues. Yo le voy a dar 50 pesos. A los perdedores. Bueno, yo también le voy a dar. ¿Quién fue el perdedor? Yo perdí. Ah, no, los perdedores. ¿Quién fue el perdedor? Yo. A ver, mira, mira, está muy fácil. No, de los perdedores, de los tres perdedores. ¿Cuáles son de los tres perdedores, pues? ¿Es que te perdió? ¿Los perdedores? Yo perdí. ¿También, Dani, perdiste? Sí. Perdieron y a ustedes les van a dar. Me dice, Lencho, ¿tú perdiste? Vamos a hacer una cosa. No, van a jugar por 100 pesos. Ale. Van a jugar por 100 pesos, un disparejo. ¿Está bien? Los perdedores. Van a participar ustedes tres. Ganamos, ¿no? Este es el que pues siéntense de aquí. 100 morlacos. Las cacharpas. Nosotros somos los perdedores. Acá ¿y otro? ¿Dónde está la cacharpa, hijo? Mire, ahí están los que jugaron. Dale. Ahí las cacharpas, esos son los que ganaron. Ahorita te la regresamos. Tú ganaste, bueno. ¿Perdiste? Perdí. Pero, o sea, ganaste el acuerdo o perdiste. Perdimos. Mira, es que yo soy las monedas. Esta, la moneda. Ustedes así son los que perdieron. Estamos más tristes que ustedes sin grabar. Ey. ¿Y aquellos? ¿Están perdidos? Pues sí, perdidos, sí. Perdidos. Sí. ¿A cacharpas? No, ya traemos. ¿Monedas? Ya traemos. Es que van a jugar ellos también porque perdieron. Entonces, ¿cómo va a ser? A ver, espérense. Háganse para acá, ¿sí? Hasta para dejo. Así. La van a tirar de uno por uno, ¿de acuerdo? Aquí va a ser. Aquí va a ser ya al que gane de un guamazo ya. No, sí, porque ya son varios. Tíralo tú primero, hijo. Tíralo tú primero. A ver, te cayó águila. Sello, no, sello, se cayó sello. Agarra. Se cayó sello, tírala. Sello. Águila. Águila, ahí te queda. Sello, vete con él. Tírala. Y así quedan las matizas. Águila. Vete con él. Falta que van igual. No. Sello. Sello, así. Bueno, aquí creo que van dominando los sellos, por automáticamente ellos pierden. Sí, a huevos porque dominaron ellos aquí. ¡Ganaste! Son más, pues son tres. Sí, volvieron a tocar igual. Sí. Y le tocaba uno de cada uno. A ver. Ni modo. Espérate. No, yo creo que yo estoy mal. Eso sí parejo. Sí, parejo. Donde tres y si cae uno, ganan ellos y pierden ellos tres. No. Sí, porque son dos. Porque son dos, son disparejos. Se me hace que no sirve tu para la dinámica. Sí, cómo no, sí. Ganan ellos. Porque mira, si juegan tres, cae un par y el otro no, ¿quién gana? El disparejo, el Nova. Ah, pues aquí están los dos. Están liquidados ustedes. ¡Falta el otro! Él ya está con la bici, ese ya está ganado. A ver, bueno, ¿será así o no será? Yo digo que así es. ¿No? Oye, y la Wilmer nomás mira. No, para nada, que la Wilmer va a tener su premio. A ver, ¿Qué hago? ¿Qué es más diferente? ¿Por qué es más diferente, pues? Es
¿Y cayeron dos? Pues dos perdió porque quedaron dos y quedaron tres. ¿No ganamos? No. Ay, no, otra vez, otra vez. Bueno, les voy a aclarar. Si ustedes tres caen Luis, juntos, y los costales. Dos caen juntos, ustedes pierden, ¿no? Necesitamos tres costales. Como no sabían, no digo. Ya se lo ven, tráetelo allá. Vale, pues, tírale. Tráete tres. Tírate primero, tírate primero. A ver. ¿Qué cayó? Sello. ¿Y sello? Sello, ahí quédense. Tírale, 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 tírale. Tírale, 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 que sea, tírale. Tírale, tírale. ¿Qué cayó? ¡Sello! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! No, espera. Espérate, espérate. ¡Sello! Espérate, ¿les puede ganar, eh? Si cae alguien, él gana. ¡Sello! Si cae alguien, él gana. ¡Ay, no! ¡Loco del pie! ¿Qué cayó? ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! Si cae alguien, tú ganas. ¡Ay, sello, sello! Si cae alguien, tú ganas. ¡Sello! ¡Vuelve a tirar rápido! ¡Vuelve a tirar rápido! Viene por una vez. ¡Sello! ¡Sello! ¿Qué te pasa, sello? ¡Águila! ¡Águila! Pues ya, te toca ahí. ¡Otra águila! ¡Sello! ¡Sello! ¡Vete para allá! ¡Tírale! 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 ¡Ay, voy yo! Este yo faltas tú, faltas tú. Si cae sello, tú ganas. Y si cae águila, ganan los dos y entre los dos pelean. ¡Águila! Bueno, águila. ¿Eh? Juegan ustedes dos ahora. Ustedes están eliminados ya. Ustedes están liquidados. Pero aquí. Sí, los dos águilas. ¿Qué? Sí, los dos águilas, sí, pero ay, ¿cómo la vamos a colgar el parejo? Pues ahí entre ellos dos. Pero, ¿no? ¿Pero cómo? Sí, chocó. ¿Cómo? Que le caiga. Pues solo va a quedar águila y el otro sello. ¿Cómo va a ganar? Piedra, papel o tijera. 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 Sí, porque no puede tirar el disparejo. Piedra, papel o tijera. De cinco al que gana tres. Porque esto es rápido. ¿Sí te lo sabes? Sí, piedra, papel o tijera. Una, llevas una. Piedra, papel o tijera. Lleva dos. Lleva tres. Ganó. Pues ya. ¿Y qué quiere? Pues ya le ganó el premio. A 50. Si le alcanza. Ni modo. Bueno, ahora. Pues creo yo que coser el lote para que coman. Y también ahorita para que agarren fuerzas para más tarde porque va a haber más competencia, más vale. Premios. ¿Y qué van a dar? ¿Eh? ¿Qué van a dar después de una otra? La posorita, sorpresa. ¡Que sea! ¿Dónde? 500,000 pesos para irme a comprar otra bici. Ándale, pues. Pues vamos a ver, miren, si les gustó. Pues este show que traemos con los niños aquí, la verdad que oye, me para si lo ven. Gané mi bici. Miren. Puros gemelos. Puros gemelos. Ahí están, mira. Ponte para acá, cuatillo. Ponte ahí. Ponte para acá con tu hermano. Ven para acá con tu hermano, hijo. Ahorita vamos a jugar una carrera de encostalado, ¿no? Dale. Miren, estos dos y estos dos. ¿Y tú qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer esta carrera encostalados? Creo yo que los tenemos que mezclar porque si se los dejamos uno por uno, por uno, por uno, pues por ley tiene para que salga bien. O hermanos contra hermanos, como quieran. Hermanos vamos a ver. Hermanos, sí, van a ser primero hermanos contra hermanos. Así es. Dale, pues.